Recomiendo, y estamos aquí en 4000, ubicados en San Martín 2984, en la ciudad de Santa Fe, compartiendo un desayuno junto con parte de los integrantes que tiene el Colegio de Podólogos de la Primera Circunscripción aquí en la provincia de Santa Fe, con Sofía Peralta. ¿Cómo andás, Sofía? Hola, ¿cómo estás? Gracias por el programa, ¿eh? No, por favor. Y además, en un mes muy particular, que está relacionado con una enfermedad como es la diabetes, y cómo también la diabetes termina repercutiendo en el pie y el actuar, digo, en este caso también de los podólogos, ¿no? Exacto. Sí, más que nada, felicitar también al Colegio de Podólogos, que hace campañas de prevención y concientización del pie diabético. Justo en este mes del Día Mundial de la Diabetes, en noviembre, para disminuir las amputaciones, porque hay una cifra muy alarmante. A nivel mundial ocurre una amputación cada 20 segundos. Ah, mira. Sí, mira, es mucho. ¿Y cómo la diabetes termina afectando, digo, lo que es el pie? Y ahí donde está el trabajo de ustedes como podólogos. Exacto. Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por los niveles de glucosa elevados y afectan otras partes del organismo, como la visión, los riñones, el sistema nervioso, vascular y los pies, ¿sí? El pie diabético es una de las complicaciones más graves de la diabetes, porque implica un gran sufrimiento para el paciente, para sus familiares y también un alto costo económico. Si hablamos de la fisiopatología, es provocado por una infección, una úlcera, la destrucción de los tejidos del pie, asociado a una neuropatía y a una enfermedad arterial periférica de miembros inferiores. La neuropatía es la falta de sensibilidad, también provoca, digamos, la deformidad del pie, que altera los puntos de apoyo y eso es lo que provoca una lesión generalmente o una úlcera. La enfermedad arterial periférica provoca un deterioro en la cicatrización, digamos, de esas úlceras y en la mayoría de los casos se llega a una amputación. Mirá, lamentablemente. Y en todos estos años que te ha tocado hacer consultorio y trabajar con pacientes con diabetes, ¿al cuánto tiempo por ahí una persona con diabetes puede ver o percibir, o tal vez no percibe, y ya empieza con los dolores o los problemas, de que algo pasa en los pies? Bueno, generalmente todas las personas con diabetes no tienen un pie diabético, ¿sí? Generalmente con un buen control, una inspección del pie se puede detectar, ¿sí? Por eso, una forma de prevención, digamos. Claro, por eso se le dice al paciente que todos los días, aunque sea 5 minutos, revise los pies en busca de una ampolla, de una lesión, cambio de coloración, edema, temperatura, callosidades. Esos son signos, digamos, de que el paciente tiene que concurrir al podólogo para tratarlo de forma inmediata. Ajá, mira vos. Y está bueno esto que decís, digo, y nombraste a los podólogos. En ese sentido, ¿no? El rol que tienen ustedes ahí, ¿no? En la forma de la actual, de la prevención, o ¿no? de que uno ve una anomalía en uno de los pies y acudir directamente, ¿no? Exactamente. Nosotros también estamos capacitados para hacer, digamos, la identificación del pie de riesgo, haciendo un examen vascular, palpación de los pulsos del pie, también la parte nerviosa con un monofilamento, un diapasón, ¿sí? Después esta inspección que yo te hablaba, exploración, y que el paciente en su casa también lo puede realizar. También brindamos otros consejos, digamos, como la higiene de sus pies, buen secado de los pies, que es fundamental, sobre todo entre los dedos. Humectación con cremas que contengan vitamina A para evitar la sequedad de los pies. El corte de uña debe ser recto. Por ahí, si el paciente tiene alguna limitación, como puede ser obesidad, problemas visuales, tiene que concurrir a un podólogo. También evitar caminar descalzo, usar medias claras para poder detectar una posible lesión. Por ahí es preferible usarla sin costura. Eso te iba a decir. Sí. ¿Que las medias también no aprietan, por ejemplo? Claro, exacto. Si tienen costuras, usarlas hacia afuera para evitar el roce de la costura y que provoque una lesión también. Exactamente. Y bueno, otro factor muy importante a tener en cuenta es el calzado. Sí o sí,
tiene que tener más o menos 1 o 2 centímetros de longitud más que el pie. La punta debe ser redonda para que haya espacio entre los dedos. Una suela flexible, más o menos de 2 centímetros de altura, que sea curva en lo posible. ¿Eso es para, porque por ahí el pie, el pie diabético tiende a hincharse o a inflamarse? Sí, por ahí con la misma neuropatía presenta alguna deformidad. Claro, yo para que no se lastime y no se roce. Exactamente, que no haya roce. Por ahí yo lo que le aconsejo a mis pacientes es marcar en una hoja el contorno del pie, recortarlo y con ese patrón ir a la casa de deporte para introducirlo en el calzado y si entra perfectamente es el calzado a comprar. Ah, mira vos. Sí, eso es está una bueno. Buena recomendación, digo. Sí, sí, sí. Y también comprarlo por la tarde porque los pies tienden a hincharse, entonces eso obliga a comprar un numerito más. Claro, exactamente. ¿Hay alguna diferencia entre el pie diabético de un hombre y de una mujer? ¿O la enfermedad es la misma, digo, ataca de igual forma? Ataca de la misma forma, sí hay un porcentaje mayor en hombres, generalmente, pero es lo mismo. Mira vos, ¿y qué recomendaciones das? Bueno, tratar, digamos, los factores de riesgo de ulceración. Sí. Por ejemplo, tratar ampollas, drenarlas en lo posible, tratamientos de onicocriptosis, que es la uña encarnada, tratamientos de onicomicosis, uñas con hongos engrosadas. Nosotros podemos, digamos, recomendar antifúngicos locales, pero estos tratamientos deben ser realizados por podólogos matriculados y tratamientos repetitivos hasta, digamos, lograr la curación. Esos son básicamente los cuidados preventivos que debe tener una persona con diabetes para no desarrollar un pie diabético. ¿Cuántos años de los podólogos? 11. ¿Y en estos 11 años has notado que han salido nuevas enfermedades, nuevas, o nuevas formas de detección o nuevas anomalías con lo que tiene con el pie diabético? No, lo que nosotros tratamos siempre como podólogos es hacer estas campañas de difusión en tu programa que hemos visto para que los pacientes lleguen al consultorio, hagan consultas tempranas, por ahí evaluar el pie, si hay alguna anomalía se recomiendan plantillas también para evitar lesiones por mal apoyo. Y bueno, básicamente también recomendar estos cuidados que hablamos recién, sí, para evitar, digamos, el desarrollo de la enfermedad. Y además está bueno, digo, por lo menos aquellos que son, todas las personas tendrían que concluir un podólogo, por lo menos una vez, pero aquellos que son diabéticos, digo, con más razón, ¿no? Sí, sí, sí. Haciendo mayor énfasis, digo, por lo menos una vez para hacer, digo, un examen un poquito más profundo con una persona especializada, como son ustedes los podólogos, para ver de entendimiento, porque tal vez una persona no ve nada y tal vez de un día para el otro o en una semana se ve con un pie dinamitado. Exactamente. Con dolores por todos lados, con lastimaduras. Y que tal vez eso se podría haber prevenido y no haber llegado a esa situación. Exactamente, tal cual. Sí, por eso esta recomendación de ver todos los días los pies, si no puede, también que lo ayude un familiar o con un espejo, digamos, que pueda visualizar la planta de los pies. Es eso básicamente, esos cuidados que uno tiene que hacer, el hábito de hacerlo todos los días. Mira vos. Sofi, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Y felicitaciones por el trabajo que haces. Bueno, gracias. Así que bueno, comparte de lo que son los integrantes del Colegio de Podólogos de Santa Fe, de la primera circunscripción, hablando, charlando y más que nada también dando recomendaciones desde el colegio a lo que es la actividad, al trabajo y en este caso a la prevención de lo que es el pie diabético en el mes de la diabetes, de la lucha contra la diabetes, aquí compartiéndolo en este desayuno en 4000, lo recomiendo.